Pero, muchachos, buenas noches. Se me hizo tarde a mí, la culpa es mía. Ese dice ahí, ¿no? Como siempre. Ahí, Leo Garou, ese. Este, mira, encima de ese. Bueno, gente, estamos una vez más reunidos frente a la patrulla. UFG Santi Tordi. Yo soy Leo Garou, en la cara de Nastro Warcry, los dos somos Nazca. Pero hoy no vamos a jugar. Este, hoy el desafío, íbamos a hacer la sección de noticias, pero no se va a hacer porque es muy tarde. Muy, muy tarde. Estamos demasiado corto de tiempo. Que tengo en el bolsillo. Acá estamos. Bueno, el desafío es entre el equipo PhD, PhD de Chile, que tiene un integrante argentino, todos sabemos ya quién es Pampit. Pampit. Que a su vez es integrante de la casa deportiva Dynasty. Y bueno, contra el equipo AB, AB significa atendedores de boludos. ¿En serio? Sí, 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 la del colectivero es. No, boludo, están entre dame la mochila y sí, cosas, se llevan todos los premios. Se llevan los premios, boludo. Bueno, estos equipos se estuvieron puteando un rato. ¿Vos decís que se están zapando? Sí, un poco, pero no importa. No pasa nada, no, son cosas que pasan. Y ahora van a ver quién la tiene más grosa en medio de un combate a muerte, como cual tiene que ser. Este, y bueno, sin más preámbulos, vamos a ir arrancando. Les recordamos la modalidad, es FT15. Sí, señor. Van pasando y van quedando. Si uno tiene que hacer 15 wins y los otros se tienen que quedar mirando, lo lamento, porque además bastante mancos serán para comerse 15 pijazos al hilo. Obviamente. Este, pero bueno, ya les voy a avisar. Listo, muchachos, arrancamos. Arrancamos. Ya le dimos la señal a la gente. Y el orden va a ser... Vale, ya tengo acá. Va a empezar Pampit, eso seguro. 10-15 Pampit. 10-15. ¿Va a empezar contra Tadis? Pampit. No, lo voy a dejar pasar. Lo voy a dejar pasar, me parece, porque... Obvio. No. Ah, no, mira, arrancan. Bueno. ¿Se viene la revancha? Es la revancha, por lo menos. Se viene la revancha, chabón. Vamos, ¿qué pasa? Se viene la revancha, boludo. Esto va a estar very complex. Va a estar very difficult, diría Carlitos Tevez. Bien, para que voy a agarrar el orden que me pasó Tadis acá. Que es cualquier cosa. Me pasó el orden. Claro, arranca Tadis y Alejandro, después viene Garraza y después el Pomator. Garraza va a jugar. Garraza que ahora está jugando con Rashido. No, bien random. Bien randomaza. Bien randomaza para el lag, lo mejor que es. Exactamente. Bueno, arrancamos la gran revancha. Vamos a ver si Pampi pudo arreglar el match porque se le había complicado. Lo último tanto fue así que se le enfrió el pecho. Terminó perdiendo, no, eso queda menos 15, chabón. No, claro, no se lo puedo. Minus el up. Sí, el minus el up. Esto está medio... Está medio complicado. Sí. Papi, que está jugando con más paciencia, lo está esperando. Yo creo que lo tiene que ir a atacar. Con toda. Nash, a Dash. Igual Nash lo puede sonear a Dash. Bien. Sí, obviamente. Voy a hacer todo. Sí, sí, alfombra de mierda. Igual a Pampit no le importa, va para adelante. Tadis hace sus típicos mix-ups que ya vimos la otra vez. Le mando un saludo aprovechando a Ricardo Ishikawa, un amigazo. Qué grande. De la vida, Dancing Player, mejor Dancing de Sudamérica. Adentro. Lo gasta todo, ¿eh? Sí, 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 se lo llevó. Se lleva el primer round, aseguró, se gastó la super, pero aseguró. Y se la cargó. Sí, igual Nash te carga uno. Una fácil, super. Una por round. Una por round. Como la mayoría de todos los personajes. Sí. La verdad es que sí. Exacto.
¿Qué más tarda? Me parece, que me corrija alguien, creo que es Cali. De Cali. Miribian. Vamos, Miribian, gracias por seguirnos. Genial. De Cali te carga todo. Sí. Esto está parejo. Round exactamente igual, la barra para los dos. Ahora pequeñísima ventaja de Tadis. Sí. Yo quiero ver a Garraza, ¿qué crees que te diga? Quiero ver lo que hace Garraza. Esto va en serio. Garraza, Garrallido. Ahora te venía a buscar el. Sí. Ahora Tadis se puso un caparazón de 75 centímetros de espesor. Caparazón de titanio se puso. El del maestro Roshi. El del maestro Roshi se puso. Mirá. Ay, no, el antiaéreo, amigo. El antiaéreo. Un poco de vida. Ahora está, aprovecha, vamos a ver si confirma el daño. Uy, confirmó el daño y se va a torturear de vuelta. No, mirá, lo fue a atacar. Se fue a torturear ahora otra vez. Antia, ¿eh? Fácil. No. ¡Oh! ¡Se lo lleva el round! ¡Se lleva el round ahí! ¡Coltando torta! ¡Corta torta! ¡Yo coltando torta! ¡Concha su madre! Quiero felicitar al señor Bike, que se acaba de unir a la fila de los Kami Players en algún torneo jugando con Kami. Igual ella la venía usando, ya la venía usando, la tenía de secundaria. Me decía que le gustaba muchísimo. Me gusta mucho la mona, decía. Otra vez, es el Mixu. No, que sacó, papá. Es el Mixu. No me digas que Tadi va. ¿Vos no viste lo que hizo? A confirmar la paternidad. Y la confirmó nomás. Sí, nomás. Oy. La sal que debe tener Pampi en este momento. Antiboludos, Team. Atendedores de boludos. No puede ser como se llama el Team. Acaban de atender. Tadis acaba de atender. Pampi será uno de los boludos que atendió Tadis. No sé, boludo. El peque no. Con el peque no se metan. No se metan con el peque. Con el niño, con Haggis. Auspició este momento Haggis. Vamos, muchachos, al fondo de la fila. Triángulo abajo, cuadrado. Y ahora tiene que venir Des. Des. PHD Des. Tiene que venir, que está ahí abajo de todito. Ahí va subiendo. Abajo Plastic. Vamos, Plastic. Al fin de la, al final de la fila, vamos. Alto guile, Plastic. Plastic alta, está, clínica, está subiendo. Está, encima, me encanta, lo que me encanta de Plastic es que no se las guarda. No, las no, comparte. No, no, es un genio. Eso es verdad. Es un genio. Vamos. Es un genio. Pampi, yo soy tu padre. No, ¿cuántos padres tiene Pampi, boludo? No. Vamos, Pampi. Dale, Pampi. La sal lo petrificó. No lo dejó. Ahí no. Está Des. Vamos. Vamos, Des. Desu. ¿Juega con Ken? Juega con Ken. Bien ahí. Dale, Plástico. Creo que. Me atrevo a decir que Des ha sido llamado a este desafío online para ser fogueado. No es de los más virtuosos. Yo creo que desde el Team PhD, yo creo que podrían poner a Camilo. Hay que ver la disponibilidad de cada uno. Podrían poner a Nimetal, a Johan. Sí, papá. Hay que ver pero está bien, la disponibilidad por ahí. Death necesita foguear, entonces. Obvio, boludo, necesita prender este fuego. Claro, y Dalsy lo va a foguear un rato. Sí, boludo, le va a entrar igual. Y tiene tono de estar quemadito. ¿Qué? Y ya se estuvo fogueando al sol. Ya ahora que le cambiaron la cara quedó un poco mejor, boludo. Ese traje de Ken. Sí, boludo. Está espectacular ahora. Ese viejo Ken. Sí. Un clásico. Clásico Yugo. Ahí está. ¡Pobre! Bien ahí. A la mierda, reboleado. Yo creo que las técnicas poco convencionales de Death pueden llegar a criticar bastante. Oh no. Anda, y lo que pasa es que Des no tiene, me parece, Camusa. No, tanto castigo. Teatro público.
Uy, no, no le importa a nadie, la juega todo. No, se la jugó, boludo. Se la juega todo. Se jugó el frame trap de una. Y si gana de él, te explico. Viene Mirror Match. Meteoro contra... En el orden plastic está último. Oh. ¿Esta va a la papa? No sé. Está como loco. Death va para adelante, ¿eh? Eso lo tengo bien claro. No me importa nada. Ya siente siente no, el rigor. Y lo que pasa es que ahí Anthony está en su rigor. Sí, siente el rigor. Mirá cómo siente el rigor. ¡Oh! Yo digo que no. A la miércoles. Uy, Des. No, no, está como loco. Des, no, le va a mayor un Yoriuk. Le va a hacer un Yoriuk. Ay, no, me parece que no. Me parece que no salió. No está por la mano. Venía tan bien. Venía bien, eh. Solo tenía que mallar un Shoryuken más. Tal cual. Era solo un Shoryuken más. Bien, 2 a 0. Todavía falta, pero bueno, la ventaja por ahora es del Team AB. Los atiende boludos. Atiende boludo no puede ser, boludo. Están atendiendo como loco los atiende boludo. No puede ser atiende boludo. Nada, no, es increíble. Che, qué bueno que está el stick que sacó Quamba para Play 4. Está bueno, boludo. Me hace acordar al Ori Edge. Es enorme, boludo. Es el Ori Edge. Creo que... no sé cuánto estará. Pero... $200. Fácil. Tienta. Dicen que van a bajar los impuestos, ¿viste? ¿Acá o allá? La aduana, acá. Ah, bien, boludo. Sí. Así que tienta más todavía. Sí, boludo. Al 30% estaría espectacular. Es una fiesta. Ya con que sea el 30 yo soy feliz, boludo. Y en Paraguay se están quejando ahora porque lo habían subido al 30. Decían que era una locura. Yo dije esto no compraron en Argentina. Sí, boludo. Pero bueno. Bueno, vamos. Ahora viene... Pampi, no, Pampi. No, Pampi, bajá. La sal, guardatela. Exacto. Tenés que esperar, amigo. Meteoro está ahí abajo de todo, ¿no? Sí, un capo Meteoro, boludo. Aquí me estoy subiendo. Yo quiero ver a Plastic. Sí, Plastic es un gran... Muchas peleas he tenido el agrado de jugar contra él. Qué capo los pongas troleando, boludo. Sí. Son los mejores, boludo. Con los carteles. Con los carteles de Nerf, Nerf. Se va a caer. Main Rio, Great Again. Nah, boludo. Son los mejores los ponjas, boludo. No more guile, boludo, no puede ser. Los japoneses son unos capos, boludo. Se cagan de risa. ¿Qué pasó? ¿Quién viene? ¿Otra vez, Pompey? ¿Qué pasó? No, Meteoro, boludo. No ¿por sé, qué tener fuego? Acaba de pasar Meteoro. A ver, para ahí me mandaron un mensaje. Meteoro me acaba de mandar un mensaje. A ver. Ah, va Plastic. Va ah, Plastic. Ok, ok. Listo. Vamos, oh, Plastic. Sé que hubo un cambio estratégico. Está perfecto. Ahí está, ahí llegó Plastic. No quiere, ahí. Claro, para evitar el Mirror Match, seguramente. ¡Ah! Está bien. No, boludo, pero avísele que va Plastic. Sí. Le dio Meteoro entonces. Bueno, no va a meter, no va a Plastic, al final va a Meteoro. Va a Mirror Match. Qué quilombo de hace. Listo, bueno. Juá, juá. 71 viewers. Espera un momento, un momento. Ajá.
Alguien nos puede decir bien, porque capaz que tira, a veces tira fruta, tira de menos el Netflix. ¿Cuánto viewers le tira a Twitch, muchachones? ¿O me fijo yo? ¿La aplicación? Claro. Round 1. A ver este mirror. Fight. Este mirror, papá. Vamos a ver. Esto va a ser turtlismo. Mal, boludo. Sí. Yo creo que este mirror nunca lo vamos a ver en otro lado, no sé, acá en Sudamérica. Sí. Ojo, todavía Guilty filipino. Sí. Capaz que en algún torneo se enfrentan. ¿Y Eduardo voló? ¿Qué? ¿Pierro? No, el otro. Ah, no, claro, también, sí. Ahí. Ahí. Arturo. Sí, Arturo. Está viendo Taddy como loco. Hizo la doble 2. 74, gracias gente. 74 viewers viendo. 74 viewers viendo este doble turcleo. Toma. Ahí van presionando. Otra nuevo. Vez. No, Joga Game, Ethan otra vez. Doble Joga Game. Haciendo dale, tiró todo, lo lleva ahí, que pudo. Ah, no lo puedo confirmar. ¡Opa! El Jimmy este está bueno, me parece que ya tomó confianza. Terrible meteor, terrible este round de meteor. Dios, obviamente, si anda con. Lo que más carga. Claro. Ese o el más carga. Control, que es lo que más carga. Con Mister carga. En caso de que tengamos un personaje que haga doble golpe en el agarre, tenemos que tener cuidado no hacerlo, porque si lo mata con el primero, con el segundo no carga. En el caso de Kami, el Power Throw, que sería el agarre normal, se está dividido en dos. Digamos. Por eso, siempre, si lo vas a matar, lo tenés que matar con el Backdrop. A ver, pega. Con el... No, Tadis está aprovechando la situación. Bien, meteoro. Otra vez el tío meteoro. Presiona el rincón. Ahí otro pase antiaéreo. Capaz que no pega. No sé, ellos saben. No puedo confirmar. ¡Uy! No se sabe de quién es. ¿Quién la alfombra? Se lo lleva Taddy, 3-0. 3-0 Taddy. ¿Quién lo va a parar? ¿El teniente coronel? Y no sé, la milicia hasta ahora. Teniente coronel, la milicia todavía no lo pudo parar. ¿Será el único con lo necesario? ¿El único ya, con los músculos necesarios? Ya un teniente voló. Protegido por la Constitución de Estados Unidos, por la segunda enmienda del pueblo americano. Por el espíritu de Abraham Lincoln. Por favor. Sí, juega Plastic ahora. Sálvanos, Plastic. Salva a tu equipo, maldita sea. Tendrá que venir el coronel y decir, les voy a mostrar cómo se hace esto. Que son 4 contra 4, ¿no? Claro. El coronel habrá dicho, me tienen los huevos llenos. Voy a salir a demostrar cómo se hace esto. Muy complicado. Muy complicado. Que no sé qué bandera ponerle al PHD. En realidad el PHD le tengo que poner la bandera de Chile. Si está pampita. Obvio, papá. PHD de Chile, boludo. Chao, boludo. Listo. Por Dios. Que saque pasaporte, Pampi. Cómo le cambiaron la cara a Guile. Queda espectacular, ¿viste? Sí, ahora mucho mejor. Menos dura, boludo. Sí. Es más, ahora sí es el verdadero Guile del 2, boludo. Ahora sí está bueno, ahora boludo. Está qué grosso, boludo. Aguante Capcom, boludo. Meteoro mandó mensaje. Round 1. Mira, ahora está espectacular, sí, boludo. Sí, es alto Guile. Está bien, Guile tiene que ser top tier, boludo. Es el Guile, boludo. Oh,
Escuchen, gente, escuchen esto. Es un fraude, tiene teleport de lag, el hijo de puta. No, boludo. Yo sabía, también me parecía que había algo medio. Sí, olvidate. No estaba. Yo, por ejemplo, no puedo jugar con Nagi. Ahora el coronel Plastic. Soy la peor mierda. Claro, porque de acá no se ve mal, no se ve la guerra. No, porque nosotros nos bufea. Claro, nosotros nos bufea todo el match. Cuando a nosotros se nos ve mal, es que ya están dando mal, muy mal. Claro. Coronel Plastic. Un Sónico no puede ser, boludo. Está buscando. ¿Será que Stadis está acostumbrado a jugar con lag? ¿Será que Stadis pone dos estrellas y rankea con dos líneas? Me está mandando un montón de mensajes. Tiene una sal y ni te cuenta. No pasa nada, bro. Eso online no. Tiene que estar online. No se juega nada. No, está jugando por $20, que no se juega. Ay, nada. Nada, las pelotas. Ah, parece que les está lagueando a 10 manos. Mal, boludo. Se están tirando finitas ahí. Que sigue tardando como los gelos. Ven ahí, cagando los teles por con la baby. Alfombra de mierda denegada. Golpe denegado. Las manos callosas del coronel. Olvidate, ¿sabes lo que debe ser, boludo? Oh. Está jugando con fuego, sus teleport le están peinando los pelos del culo. Madre, esos teleport no son ningún. Bien ahí el coronel. Qué bueno que está la cara de Guille ahora, boludo. Está re bien hecho ahora. Se terminaron las pruebas, claro. Siempre se terminan las pruebas, boludo. ¿No? Claro, ¿viste? ¿Será que los jueves se terminan las pruebas, no? Sí. Semanales. Oh, ahí va, el coronel. Ahora está presionando. Ese Leo es un admirador de Juan. ¿Quién dice eso? Aquí Río, aunque Río. Yo admirador de Pampi, no, yo no admiro a nadie más que a mí mismo en el espejo, aunque. Me miro y digo, no puedo ser tan genial. Vos podés ser que lo mire a Daigo un poco, pero bueno, de vez en cuando. Y sigue Tadis 4-0. Pega la vuelta, eh. Pegó la vuelta. Por eso pega la vuelta. A ver qué. Meteoro para ver qué dice. Pero es absurdo porque el tipo tú lo agarrás y aparece en otro lado. Es una locura. Ustedes también me dijo lo mismo. Claro, dice que lo agarrás y aparece en otro lado. Sí, se está re lagueando, olvidate, boludo. Segundo round lo jugamos sin lag. Claro, es verdad. Yo no lo vi jugando a su mejor nivel a plan. Sabés que el lag debe estar interesante. Sí, obvio, boludo. Bueno, vamos a ver Pumpy si se lo puede sacar Pumpy encima. Vamos, Peque. Lo tenés que sacar, viejo, eh. No hay que enojarse, muchacho, es una exhibición. Creo que Maxi puso una donación, muchacho, grande Maxi ahí, sí. fomentando la sal. La sal, obviamente, pero es una exhibición, muchacho, no hay que enojarse ni nada menos. Y estas cosas no se hacen para que nadie se enoje. Solo un poco. Hay que enojarse un poquito. Sí, hay que putear, boludo. Yo reputeo, boludo. Mi vieja llamándome, boludo. No lo puedo creer, boludo. Mi vieja no entiende que yo uso auriculares en la pieza y radio pasillo me hace. No lo puedo creer. A ver, boludo. A ver. No sé ni cómo la escuché encima. Con eso te digo todo, boludo. ¿Qué
Bueno, mientras JP se va a ver qué carajo pasó abajo, nosotros seguimos acá. Ay, ay, ay. 4 a 0 está esto. Según lo que está diciendo la gente del Team PHD, hay demasiado, demasiado lag. Vamos a ver si Pampi lo puede sacar a Tadis. No sé si Pampi tendrá lag con Tadis. Esperemos que no. Pampi que ya ascendió a Ultra Platinum, loco. Una cosa de loco este pibe. Una cosa de lag. ¿Cómo está con la chapita? Está Fisu ahí, capo. Bueno, ahora sí. La revancha. ¿Tendrá su revancha, Fanpit? Muchachos, mientras les recuerdo y les seguiremos recordando hasta el fin de los tiempos que este 19 de noviembre está el Bar Series. Y una cosa, se viene el Bar Series Reloaded, papá. Este Bar Series va a estar muy, muy bueno. Hicimos unos cambios estructurales, un par de cositas más para que quede todo más bonito. Y ya van a ver, ya se van a enterar. Queda más brasilero. Más copado. A ver, un saludo grande, un saludo grande para Juan Jiménez, para Ichi, para Javier Ayala, que están allá en Brasil. Mucuro también. ¿Van a ver Argentina? No. Yo pensé que Mucuro por fin se dio cuenta y se tomó la vida y se fue a la mierda, boludo. Dijo, no puedo vivir más en este país, me después, voy. Después de la vendida que me mandé. No, le tendríamos que haber dado una remera. Yo me voy a hacer una remera con la foto con el nombre de Campos. Sí, muy bueno. Bueno, están allá, van a ir a jugar, van a defender la Virgo bandera. Mal. O sea, el orgullo Virgo argentino será defendido por nuestros gladiadores. Así que les deseamos lo mejor desde acá. Esperemos que ganen y demuestren por qué son los más virgos. Vamos, que me parece que esta vez lo vuela. Ichi se estaba quejando de la pizza de Brasil. Le dije, Ichi, una de las pocas cosas buenas que hay en Argentina, en serio, posta, es la pizza. Sí, la mejor pizza del mundo. Porque ya fútbol no queda. Antes era fútbol y pizza, ahora solo pizza. Y esperemos que no decaiga tampoco eso, ¿no? ¡Uy! Bien ahí. Van al. Un EQ más al frame también. Bien ahí. Sí, como que no. ¡No! Y se lo llevó Pampi festejando al peque. Cerrando el puni diciendo: tomate el bondi, vos con tu lag, hijo de puta. No tiene plata para tomarse el bondi. Vale, hace teleport, boludo. En todo el modo historia se teleport, el hijo de puta. Y se toma un bondi ahora. No lo podés creer. Pase teleport y se toma un bondi. Es un hijo de puta este Dalsim. Recordemos también que este 19 tenemos el desafío entre Malvinas Gaming TF Fight contra Dynasty PHD Pampit. Otra vez Maxi poniendo guita para la sal. No puede ser, boludo. En un FT10 Mirror Match de Nash para ver quién es el más Nash de todo. Pampi. Y bueno, y también creo que había. Creo que Leo Puje iba a ir también, ¿no? Sí, parece que sí. Digamos. Parece que Leo Puje se mandó una super pujeada. Sí. Qué capo Puje. Está tirando sal. Puje está tirando sal, pero a 10 manos. Yo lo banco, pero tiene que aparecer, ¿eh? Porque si tirar sal y no aparecer. Ganó el torneo online. Ajá. De los miércoles. Miércoles, qué grande. Los miércoles de superación le ganó a nuestro querido amigo y compañero de team, Nazca Dem. Dem le reseteó, casi le gana la gran final, pero sí. Puje y sus fechorías. Puje, pujeo y se pegó. Sus tretas malditas pudieron más. Igual yo tengo fe en que Dem le va a dar su merecido a Puje. Yo creo que sí. Lo que pasa es que ahora. 900, quiero ver cómo estás no jugando. Puedo creer yo eso. No puedo creer que. Ahí está robado. 12.000 puntos, no, para. Quiero ver. ¿Qué está pasando? Yo me voy a dar cuenta en 2 milisegundos. Round 1. Yo creo que Puje
le ganó a Den porque vino potenciado, porque ahora es Robopuje. Entonces, vino con partes biónicas y está re zarpado. Como está, se no se cubre ese Bison. Y parte castiga, obviamente. ¿Lo cubriste? Bien, vamos. Me parece que AB block quiere decir add block. Claro. O sea, añadir block a tu lista de inputs. No, boludo. Sí, lo borro. Lo borro. Así tan simple como eso. Hay que swapear. Listo. Ahí estamos. HD, che, lo está pegando una zunga, marca Moria Kazan en pelota, la San Antonio que le está. ¡Oh, mal! ¡Chabón, cubrite! ¡Block, man! ¡Unlock to your ¡No! ¡What the fuck! 11.000 puntos, ¿de qué? Pero... ¡Un momento, boludo! ¡Este genocide, boludo! ¿Este genocide? Sí, boludo, genocide. No, Manuche. Sí, es lo mismo. ¿Por no, porque se puso Alejandro 87, algo raro ahí. No sé qué onda. Genocide, dejate de romper los huevos, boludo. ¿Qué está de... ¿Dónde está el Caesar Spammer ese que conocí? Claro, no, acá no la puede, por mía. Por favor. Acá no puede hacer eso. No se cubrió, boludo. No, boludo, ¿qué le pasó a Manuche? No sabía que era genocide. Sí, genocide, boludo. Oh my goodness, ¿qué tiene para decir Roberto Montesano de todo esto? ¿Qué opina Goex, boludo? ¿Qué opina Goex de lo que acabamos de ver? Ahora acá me están cayendo mensajes otra vez. Ahora, ¿qué abre el grupo aquí, cosa? Tempo Mator, que empiece la fiesta, pone. ¿Qué hijo de puta? Y ahora vienen por Mator, ¿no? Uy, ¿quién se fue? No, volvé, genocide. Tenés que volver, amigo. Se fue resalado, capaz. Mal, boludo. La Mundi, mira, mira que me dice. Oh. ¿Quién es el pibe? Meteoro está tarareando la música. No. Del Pomba. Meteoro ya está lleno de confianza. Mal, boludo. Y sí, aparte. Han extirpado el tumor maligno del lag. Han salido exitosos de la operación. Los cirujanos se dan la mano. Y ahora el coronel dice: hablé con la OTAN. Tengo permiso para bombardear a voluntad. Obvio. Listo. Ahora se viene la joda, papá. Yo opino que cada hijo de puta que pierde dice increíble la autofraude esta mierda. No, no puede ser. Ahí volvió. ¿Dónde está Alejandro? ¿Volvió? Y Pampit no. Ah, no. ¿Por qué Pampit, está...? Pampit tiene que jugar ahora contra Empomator. ¿Pero por qué está...? Contra Garraza. ¿Por qué está Garraza? Porque Garraza es del Team AB, boludo. ¡Ah! No, ya sé qué es lo que pasa. Sí. Que son 4 contra 4, pero yo estoy expectando. Claro. No entramos. Ah. Bien ahí, ya entendí qué fue lo que pasó, muchachos. No fue un rage kit. Paso a explicar. Son 4 contra 4 y no hay nadie en la casa de nadie. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy expectando, estoy choreando un lugar porque hermosamente Capcom no tiene modo espectador. Son unos capos, la verdad. Son unos fenómenos. Son los peores. No, nunca entendieron nada de cómo se hacen las cosas. Claro, y ahora arrancó en Pomelo. El tema es que, ¿cómo se dice? Que salió el amigo de Alejandro y entró al revés. No, boludo, Garraza con 10.000 puntos. ¿Qué onda, boludo? ¿No hace 2x1? ¿Regalan puntos o qué onda? Garraza, no mientras más. Garraza, sos un hijo de puta. Yo te crucé con mi cuenta que nadie sabe cuál es y te rompí la cara, hijo de puta. No soy de 10.000 puntos ni en pedo, la concha de tu madre. Es que ahora se cruzaron los puntos. Hijo de mi puta. Ya bajó el nivel. No, es un hijo de puta, boludo. Vamos a ver qué hace, a ver. Mi nieto. Cambió Karin por Rashid. Y no, boludo, no es que explico como si tuviesen que como si tuviesen 5 años. Varios de los que están en el chat dijeron, boludo, que fue alto rey. Y no, no fue rey. No, la Rafa Wings.
raza. Está, ahora, ahora, ahora se hace la solera. Se hace la solera la raza. No, amigo. Después de eso, no sé qué pasa. Se rompe todo. Yo no y entiendo, pega a Charlie. Yo no entiendo por qué la mayoría de los rayitos se van atrás a tirar bola, boludo. Y porque tienen complejo de vida. Rashid no es un personaje para irse atrás a todo. No, no es eso, ni pedo, ni nada, mucho menos. Pues todos los Rashid se van atrás, boludo, mirá, agarrás a la concha de tu madre. Tiene los tiradores del abuelo que le están tirando para atrás la palanca, boludo. ¿Qué? Como decía Gaema, bien oportunamente. Obvio. Los tiradores del abuelo que tiran para atrás la palanca. Déjame hinchar, boludo. Una plomada, ¿no? Eso, no, pam, me castiga bien eso. Vaya abajo, pin. Buscame directamente Spider Arrow. No, mira el pone de raza de espectacular. Sí, fue terrible, le había leído, espero que le habrá leído un batash o algo de eso. Vamos, salió. Ahí el peque. Intentando. A Garraza le debería andar bastante bien con la gente de Chile, ya que está más cerca. Digamos. Pero también hay que ver qué tipo de conexión le dio el Adolfo Rodríguez A, ¿no? Sí, bueno. ¡Oh! No llegó adentro. Y ahora Pampi a punto. Va, a punto no está. ¡Ah! ¡Oh! Y el mix-up. ¿Qué sacó? Ahora no fue ningún mix-up, estoy diciendo cualquier cosa. Fue Pampi que saltó como un boludo. No tenía que saltar. Cuando ves el coso, no tenía que saltar. Lo peor. Que para atrás, sí. Saltar es lo peor que puedes hacer. Te tiene el Little Spike y te la pone todo. Ahí sí que saca, Rajin no saca mucha energía, pero... ¡Oh, my goodness! No, Garraza, a la mierda, te fuiste al choto, Garraza. Te fuiste al choto, boludo. 3-4. PHD levantando la música de Guile, de Kyle, del coronel, del teniente coronel. Le está dando fuerzas al peque. Ese Rajin es el Kyle con una cuenta fake. Hijos de puta, boludo. No, boludo, pará que Garraza por lo menos tiene mano. Sí, boludo. Por lo menos tiene mano. Y es buena persona. Sí, y es buen tipo. Garraza tiene mano y es buen tipo. Ya está, boludo, listo. No puede ser el Kai nunca. Totalmente opuesto. Bueno, Empomachor. Empomator. Ahora viene un duelo de Nashes. ¿Con Nash y Pomator? ¿Ya tiró a Ryu la mierda? ¿Qué no, pasa, Pomator? Ryu no fue suficiente para el Pomator. Se pasó a Nash. Ah, wow. 74 viewers para la sal de hoy. Espero que la estén pasando tan bien como nosotros. O tan mal como Garraza recién. Nos vemos, Shin Ryu, nos vemos, loco. Shin Ryu, nos vemos, un abrazo. Opa. Frankensteiner, Zor. Qué asco. Está todo bueno los trajes de Halloween, pero. Igual es el que le cabe a y si es el Salto Frankenstein. Nash, el Salto Frankenstein. Está perfecto. ¿Podrá empatar? ¿Podrá empatar o se le enfriará todo? Todo el tren superior. Toda la parrilla costal se le llenará de hielo a Pampi. Dexter is now following us, gracias. Sí. Thank you. El padrino está contento. Bueno, el Pomator. Están los dos, está parejo. Y el Pomator con el antiaéreo. Sí, sí, sí. Y ahí. Mirá, se alejó. Sí, le hizo bien. Convenientemente. Bueno, el segundo salió. Cae, castiga en Pomator. Viene el Jimmy de Pomator. Empomator. Empomator. Charlie es mío, dice. Empomator. Vamos. No, Maxi. Qué capo, Maxi. Otra vez. No, Maxi.
No entró todavía, pero se suscribió, qué boludo. Qué capo, Maxi. Gracias, Maxi. Che, un capo, Maxi, la verdad, boludo. Te voy a invitar una birra. Olvídate, boludo. Pero... ahora Pampi. Qué capo reloj. Dominando el round. Gracias, Maxi. Capo. Capo. Te vamos a invitar una birra, Maxi. No, el Pomator dice, ¿qué te pasa, Peque? ¿Sabes por qué me dicen el Pomator? ¡Ay, el Jimmy, no! Con ese golpe, Jimmy, no. ¡Oh! Ahora presiona el Peque. ¡Ay, no puedo confirmar! No, obviamente la distancia no le daba. Confirma el Peque. Combo. Se lleva el round. Ahora van 1-1. Quería un gol, ese emoticón, no, claro, tiene el emoticón de gol, no puede vivir. No puede vivir, ¿no? Claro. Qué capo, Maxi, muchas gracias, Maxi. Qué grande, Maxi. Final round. Fight. Yo voy a hacer mis apuestas, Hagan sus apuestas en 19. Yo voy a poner, no sé, 100 mangos, 50 mangos, algo de eso pongo. Todavía no voy a decir, yo ya tengo decidido por quién voy a... Sí, Pumping contra... Sí. Yo ya tengo decidido. Yo ya tengo decidido, pero no voy a decirlo. No lo voy a decir. Eso se ha revelado el día del desafío. Ah, le pagaron el mix up a Pumping. Sí, no te recuperas si no vemos nada. Se recuperó y te hace... ¡Oh! Se cabió la misma. Y ahora entra en ventaja pequeña, pero... conveniente, están iguales. ¡Uy, el Pomator! Mayo. Le cagó el B-Trigger, amigo, mirá. Le cagó el B-Trigger. Sí, le pegó un Mitty. Muy bien el Mitty, preciso del Pomator y se lo lleva. ¿Sabés qué? Charlie es mío, dijo el Pomator. Dijo, pero vos qué te pensás, papá, que a mí me dicen en Pomator porque agarro un pomo de carnaval y me pongo a jugar. Olvídate. Con las Tini quinceañera a ver quién le toca la colita a quién. No, papá, yo soy en Pomator. Yo te cojo en el cementerio. Te acabo en la jeta y me voy corriendo con tu ropa. Y vos quedás en pelota en medio de todas las tumbas, papá. Así nomás. 50p para Donald Trump. En los nichos. Hijo de puta. Ese es el gran en Pomator. Bueno, 5-3. Igual la diferencia. No está mal. No está mal. Y ahora, ¿quién va a venir? Des. Des tiene que jugar. Des tiene que jugar. Contra Ampumeir. 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 Leo Puge sigue pasando de free. No, no. Leo Puge es una máquina de tirar sangre. Ese Jimmy es mío, dice Aoki Ryu. Lo hacía en abril yo. Tienen hasta la pero hora. Pero Aoki, el Jimmy existe desde el Street Fighter 2, campeón. Sí, what the fuck are you talking about? Qué bien. Aoki Ryu, amigo de ¿sabes quién? De Aquaman. Oh. Así que hay que tener cuidado con Aoki, Hay que tener cuidado. ¿Dónde está Aquaman? ¿Dónde mierda está Aquaman? Debe estar ahí tirando una ficha al casino, boludo. Round 1. Ampumeter against BHD. Bien, de eso, gente, bien. Ah, lo confirmó, lo que me queda claro es que a él le encanta atacar, Le gusta ir para adelante, no le importa nada. ¿Ves? Eso tiene un estilo poco ortodoxo, digamos. Sí. Te clava una barrida donde no te la esperás. Lo vemos, Perfecto. Hay que aprender a jugar de todos los estilos. Exactamente. Los antiaéreos, ¿ves? Los antiaéreos, carajo. ¡Ay! Alto damage. Un golpe y sí. Tradeó y chao. Y Ken te tradea todo. Siempre se pegan los daños. Así que cuando estás con Magic Pixel para ganarle a Ken, tienes que tener precisión quirúrgica, papá. Tienes que esperar el bisturí. Le está pasando el parte de Genocide. ¿A quién? Entre DLM. Che, ¿soy yo o Pumping no caga a nadie? ¿Quién dijo Santi?
Santi tirando su cota de sal. Papeas de ser, ¿eh? Ves con su estilo. Terrible, no, Des. Saga sabe mucho. Des. Otra manera, Des. De mix-ups. No, el ataque de Des. El ataque de su. O Des. Apuesto 200 por fight por el reloj, no, 200 pesos. 200 pesos por fight. Oh, reloj se está jugando plata, pero se la pone en serio. Y sí, yo quiero apostar. Si vive jugando póker, ¿qué crees? Es un vuelto, boludo. Acá apuesta en peso, boludo, que no sirve. Quiero apostar, papá. Yo quiero apostar. Así nomás te lo digo. Esto va a estar muy salado. Demasiado. You can't escape from this one. You can't escape from this one. Maxi y toda la sala, qué capo Maxi apoyando la cosa ilegal. Mete oro, plástico y ahora tiene que volver. Tadis. Oh. Tadis, vuelve la carga de Tadis. Yeah. Vamos, meteoro abajo. Dale para abajo, tío, meteoro. Resale y vale, no puede ser, boludo. Qué capo Maxi, boludo. Maxi aporta su cuota de violencia. Mal, boludo. Maxi sabe que donde hay plata hay sangre. Sí. Entonces, dice, yo pongo plata y la sangre empieza a correr sola. Corre como por un tubo la sangre. Nosotros tenemos que mantener una postura, no podemos ser parciales. Claro. Nosotros tenemos que mantener la imparcialidad. Exacto. Vamos, Cadi. ¿Quién me pregunta ahí por quién? ¿Ese quién es? Sí. Ah, Hernán, boludo. Sí, Ezequiel Fight, boludo. Claro, Fight, boludo. Hernán, te lo voy a decir en privado. Te lo voy a decir en privado. Porque tenemos que mantener la parcialidad. Igual yo. Bueno, no voy así, pues si empiezo a decir, ya se van a dar cuenta por quién mincho y no sirve. Obvio. La parcialidad hay que mantenerla. Que salga un pozo para Leo, Puja y Den. Dale, boludo, eso también vale, ¿eh? Hernán, un pozo para Leo, Puja y Den. Yo pongo. Yo me voy a jugar el sueldo. Obvio. Me voy a jugar los ahorros para la universidad de mis hijos. Re que nada que ver, ¿viste? Re que el chabón nunca. Re que la universidad es pública, boludo. No, pero se ceba. Des el cebado, boludo. Como tira. Yo creo que la va a tener complicada. La va a tener complicada porque me parece que como decían los el muchachos. El estilo de Des no sirve para. No, pero aparte parece que hay lag. Ay, encima. Allí. Aprovecho ya para. Mirá la flor del otro. Che, qué zarpado cuando se desmaterializa, boludo. No, está muy bien cuidado, los detalles del juego, sí. Lo podés. Y esos detalles están re zarpados y no los ves, boludo. No, se hace como algo budista. O hinduista en algunos niveles. Sí. Oh, ahí, sí. ¿A quién querés techear? No, Des. Des de la rafa, el tsunami. La violencia pura. La violencia que no reconoce límites. Vale. Para adelante. Este tiene el tirador del abuelo, pero para adelante. Ay, sí, des. No. La puta de María Rojo. No. Ay, salió el gancho, lo han hecho para el otro lado. Des. Des. Terrible la violencia. Mirá, ya Tadi ya está amedrentado. Dijo, esta violencia es algo que va más allá de la frame data. Está a distancia. ¿No? Está a distancia. muy bueno, JP, muy bueno. Esta dijo, esta violencia va más allá de la frame data, no la puedo controlar. ¡No! ¡Engancho de eso! Fue la gran. Tan violento que ni el loco. Castigue bien. Y Des busca, va para adelante, se lo quiere llevar puesto. Ahora está pensando un poquito más, pero no le importa nada. Ahí engancho, amigo.
No te levantás con Yoriro fuerte, ¿con quién? No sos quién, papá. No sos quién para elegir a quién. Ahí papá, 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 con la presión de agarrar, tranquilo. Tan simple como que dashea y lo agarra. Toca, toca, toca. No importa. Sí, sí, sí. Bien, mashea de golpe medio. Combo medio, como dicen allá en Chile. Sí. Ah, ok, el juego todavía no está nada cerrado. No, no, para nada, ¿eh? ¡Oh! No, amigo, no chulea, lo tiene que agarrar en el piso. No, no, de, si está tan... No, de, my goodness. Ah, wow. Se ve que debe haber un lag. Sí, debe haber un lag, marca cañonazo. Porque para que tire eso ahí... ¡Opa! Ah, ja, ja, ja. Me salta, dicho, Bien, salta la bola, no quiere comerse el mix-up. Aprovecha para... ¡Ah! 6-4. El team... Dothem win. Ave. Ave María, sí. Aprovecho para aclarar que bueno, yo puse TS Fight. En verdad es Malvinas Gaming TF Fight o Malvinas Gaming Fight. TS es parte del pasado para Fight. ¿Quién tiró toda la move list en 2 segundos? Sí, sí, tiró toda la move list, fue para adelante, pero con la furia de 20 búfalos con epilepsia, boludo. Taddy vuelve al The King of the Hill. Exacto. Y ahora Taddy vendría... marcó 5 de 6 wins. Sí, y ahora vendría contra Meteor. Sí, señor. Que si tenemos el mismo problema de lag, va a estar muy complicada la cuestión. Pasá, Pampi, andate al fondo. Andate al fondo, como te decía Maidana. Dos líneas, mirá, boludo. Dos líneas. Bueno, oh, ahí se arregló. Bueno, vamos, Meteoro. ¡Vamos, tío Meteoro! El motaro de la cuadra. El motaro de la cuadra. El motaro de la cuadra es lo mejor que escuché, boludo. Muy bizarro. Tráiganme a Motaro. Como dijo Evil Crack cuando le ganó a la de Cobra. Tráiganme a Motaro. Hijo de puta, boludo. Ah, y hicieron un video que es increíble, boludo. Lo vi, lo vi. Oye, algo cacho. Esa es la bola. Sí. Algo cacho. Y después del video, el original. Es increíble. A ver, esta vez el mirror. Vamos a ver si ahora... Meteor. Desafío a Maidana. ¿Quién desafía a Maidana? A Maidana, pero ¿quién es ese caradura que desafía a Maidana? Si lo desafías en el Mortal, bueno. En el Street. Esa caradura que quiere un free win. Aunque te digo que online Maidana se puede ver peligroso. Con el Cali y la conexión General Rodríguez. Olvidate, te lo regalo a Maidana. Si no hables mal de Maidana, no se puede defender hasta mañana, a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque la buena noche. Ah. Porque la noche. Bien ahí. Llevando el soneo. No puedes confirmar los dos dedos, debe estar en la concha. Madre, boludo, debe estar feo. Sí. Mete oro con alfombra de mierda, no le salió el teleport. Alfombra de mierda no puede ser. El instant teleport. Trata de presionar. Rodolfo, ahora se va otro. ¡Loga, Poncer! ¡Oh, muy bien, mix-up! Le cayó quién sabe dónde. Bien, ahí confirmando, Meteoro. A un paso de Stun, muy bueno. Dash, dash, muy, instant. Muy bien. Team vamos manado versus AB. ¿Se puede hacer, boludo? Pero claro que sí, todo se puede hacer. No sé qué pasó con Truce. Truce iba a jugar y al final no. No, fue. No, se fue a... ¿A dónde? Sí, fue un torneo en Asunción. Ah, ok, ok. No va a poder jugar Truce. No, ya lo dijo. Ahí castigue, bien Meteoro, aprovechando el punish al máximo con el Yoga Game, todo el mix up en el rincón, toda la tech de la India bien con el Instant, ahora le toca a la ¡Oh! Esta entra toda como anoche. Festejando Meteoro, puteando weón culiado, no, malo, reculiado. Debe estar diciendo, ahora que no hubo lag te di la chucha. Fome culiado le sacó la chucha. Le sacó la chucha.
con Yesumare, todos juntos, todos juntos. ¿Lo viste el meme de del Rey León? Sí, sí. Se van a la mierda, boludo. Le rompió la cresta. Y ahora esto es 6-5. Sí. Así, ahí nomás. Ahí nomás. Y encima ahora tiene que dar la vuelta. Sí. Ahora viene otra vez al Coso. No, ahora viene Alejandro. Garrazua. Ah, no, Alejandro, claro. Y después viene Garraza. Vamos a ver si Garraza caga a alguien. Alejandro, Alejandro. Porque por ahora este equipo se puede llamar Empomator y Tadis Team. Sí, boludo. Nada más. Esta vez no volar, no porque ganaron. Olvídate, boludo. Es así, muchachos. Es la ley del online. Solo me ganás con el lag, puntos suspensivos, hasta con el lag te gano. Es la doble, es el option select, olvídate. Olvídate. Qué capo Fisu. Qué grande Fisu. Veniste a jugar, Fisu media pila. Desapareciste mal, boludo. Alta bomba de humo, olvídate. Let's do this. Venite a jugar el 19, Fisu. Venite, Fisu, que jugamos. Venite con Álvaro, venite con Álvaro, Fisu. Si no jugamos, nos tomamos una birra. Olvidá, siempre hay para tomar birra. Sí. Encima venden buena birra ahí, boludo. Sí, boludo. Tenés a Patagonia, tenés a Imperial. Santi, yo te aconsejo, como vos tomás la sin alcohol, o no sé si te seguís todavía en plan de tomar sin alcohol, decile al chabón que te la guarde. Ah, claro. Exacto. Mira, me acordé justo, boludo. A ver, 10-0 ese Bison Free. Qué hijo de puta, boludo. Reloser no puede ser, boludo, es un capo. Todos devuelven el platino. Round 1. Sí, hijo de puta, devuelvan esos platinos berreta mentiroso. Oh, mamá. Vamos a ver si se redime. Bueno, ahí ya se está cubriendo, bien. Disculpame, Manuche, pero te tenemos que bardear. Después de la pelea anterior, no te cubrí. Parece que ahora sí, boludo. ¿Cómo se llama? Block de Steel al juego. No, pero ese Storage no estuvo, y lo meteó, ¿no? Y andás a ver cómo está. Claro. No, espanea barrida, hijo de puta. Bueno, ahora está presionando bien, Manuche. Es un Messi Bison Pressure. Oh, bueno. Volvió a quemarse el orto. Volvió, la puedo buscar, hijo. No, volvió a quemarse el orto. No me pegó. No me pegó, la voy a buscar, hijo. Oh, bien. El primer round, Manuche. Despertó. Ah, me parece que le pegó un cachetazo. Sí, los cachetazos de Pampi lo despertaron. Sí, lo despobiló, boludo. Toda, ahora sí, con toda el daño de Bison. Oh, ahora sí. Está a un punto. Un pixel del Stun. La defensa de Alcima. Ahora se lo saca encima. Ah, no confirmó. Y esto puede ser letal. Dalsim empieza a mixear y no para. No. Está ahí nomás. No, te puedo decir. 7-5. Lo llevó Manuche. Y ahora viene el teniente coronel. Esto es un clásico. Viene la pelea clásica. Bison Guile. Muy buena experiencia tiene el tío Plastic contra los Bison. Así que. Ahí se va a ver el mismo topón que acá. Ahí se va a ver el mismo. ¿Quién dijo Topuel? Este Shinku está tirando sal para todos lados. ¿Shinku Hadoken? Sin lag no vale. These are the Lag Warriors. Igual, el verdadero, único, absoluto y pionero y
gran maestro y señor del lag, es, fue, es y va a ser... Contra Pampi, Goek, hijo. Pará, el verdadero amo y señor del lag fue, es y va a ser Jorge Rolón. Olvidate, volvió con el lag switch. Ojalá que algún día vuelva Rolón, que, no, que vuelva con la magia. La magia que tenía Rolón era increíble. El hype que generaba Rolón a la hora de jugar. Shorty, so Shorty, sé. Overclocked, now following. It's now following us. Welcome to the mafia, Shorty. ¿Cuántos seguidores tenemos? Tenemos como 500 seguidores. No, ya. Ni idea. Okay. Sí, 400 y pico, sí, casi 500. Bueno. Round 1. Después vistas offline, tiene 17.000 vistas. Bien. O sea, vistas offline. Sí, sí, offline. No, vale. Sí. Oh, Jimmy. Midiendo el coronel. Pagando el sonido. Ahora yendo a buscar el aire, 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 aire. Bison es Bison. No le ganas nada. El peor no, el peor es muy bien. Jaureman. It's not following us. Thank you, Jaureman. You're so good. Not so good to us, Jaureman. Oh, mirá que no se ve, boludo, el free este. Tuvo manos para dar follow. ¿Qué pasa con Tefelibato, la cuenta esa, boludo? ¿No la diste de baja? Ah, claro, con la otra no seguía. Claro. Ah, yo pensé que no le daban, no tenía manos, Juan. Lo que pasa es que la otra no sigue de tarde, esta no sigue de noche. ¡Está Juanito! ¿Está Juanito? ¿Está dónde está? ¿Está Juanito o no está Juanito? Gracias, Juanito. Gracias por estar. Está esperando, se cargó fruta. Psycho Fruiter. Fruit Trigger. Y empieza la fruta, ¿eh? Fruta, fruta. Uy, cómo está. Toleado. Qué grande, Tole. Campo 8-5. Volvé, Tole. El team atiende, boludo. Atiende, boludo, no puede ser, boludo. Se pone, se lleva al teniente coronel Plastic. Y encima ahora que sabes el nombre te ganan y te están bardeando. Claro. El AB Team. Atiende, boludo, no puede ser, boludo. Incredible. Bien, Ale, mi hijo. ¿Quién, Goex? No, otro. RB Pipo, Pipo, Machiner. Pipo. Hazlo por mí, Pipo. Hazlo por Machiner. Bueno, está ahí a 3 nomás, ojo. Ahora viene Pampit. Le propinará la misma paliza. A ver, por ahí ya adquirió el skill, boludo. Vamos a ver. Ya demostró que se cubre, demostró todo. Sí. Chichona. Chichona no puede ser. Ahí está Tadis. Socote, ¿qué hace? Socote. Socote. Qué grande las contestaciones de Socote. Socote es un fenómeno. ¿Cómo? Trolea a nivel Dios, boludo, el chabón. Es un sí, capo, boludo. Y es de la escuela Frank Maidan. Maidan Manao, es mal, boludo. Es de la escuela Frank Maidan. Cuando trolea en inglés no puede ser, boludo. No puede ser, boludo. Perfecto, boludo. Es del Frank Maidan Institute. Pero mal, of trolling. Boludo, pero mal. Of trolling and research. ¿Cómo van estos muertos, pone? Round 1. Sí. A ver el Rumback. Si se cobre una ya mejoró. Sí, claro. Es fácil. Todavía no se cubrió. Mejoró. Olvídate, amigo. Gas improved. Gracias muchacho, todo por la UFG, hijo de puta. Gracias. Tadis me habla, me mojo. No, ¿qué pasó ahí, boludo? Cero confirmo, boludo.
Soy Kofruter. Soy Kofruter. ¡Oh! No, no, desaparece, aparece. O sea que toda la técnica se va a quedar todas esas pelotudeces que hace. Kami, tirame esa bosta por arriba. Sabes dónde te la metes, ¿no? Te comes un gancho, boludo, para verte en una casa. Gancho, el lado con la técnica loca sale para los dos lados, boludo. Aparece donde tengas ganas, boludo. Igual siempre aparece del otro lado. Sí, me trigo. Es puro gimmick, boludo, eso. Sí, es un gimmick. Muy buen tech. Ven ahí, Pumpit, llevándose la mitad de la energy. Bien, lo va a presionar con toda. No, Bison no, papá. Bison en el aire. No le vayas a hacer la pelea a Bison. No entiendo nada de este juego. Ale ganando. Ale ganando. Shinku le gana a Pai. Yo le gano a Shinku. Pai le gana a mí. Pai le gana a Pai. Yo le gano a Tavi. Pai me gana a Oki. Y Oki no sé qué hizo, pero se fue de la sala. La serie de Shama la cruz. Ay, yo, este maldito, este máximo. Pero no se le hizo un capo, boludo. Trolea hasta con los comentarios. Mal, boludo. Bueno, 8-5, estamos a 2 nomás. 8-5, 8-6. Perdón, 8-6, 8-6, disculpen. Estamos a 2 nomás, papá. Oh, tengo una solicitud de amistad en Facebook. Seguro que es una chica hermosa. No, huevo. No, es Jack Kevin Ramírez Prieto, la concha de tu madre, Jack Kevin Ramírez Prieto. A menos que sea el hermano. ¿Por qué no sos una mujer, Jack Kevin Ramírez Prieto? La puta que te parió. Bueno, voy a aceptar igual. Confirmar. Pero yo quería que fuera una mina. Olvidar. Se me va a meter la chota para adentro en cualquier momento, ¿eh? Bien, bien, bien. Let's do this. Capaz es un trap como te gusta. No. Un trap. No, si se llama Jack Kevin, no es un trap. No es trap. Evidentemente. Es bien directo, boludo. Se tendría que llamar Sorna Lorna. Claro. Y ahí puede ser. Era guilty. Era guilty. Bueno, ahora sí, garraza, a ver si cagás a alguien. Cagazo. A ver si cagás a alguien. Como estamos ahí con el amigo, boludo. Espectacular la creatividad, lo nazca, papá. Oh, shit. ¿Qué garraza está metiendo presión? Se ríe. No, estás tirando unos gimmicks de 2 pesos. Con esos gimmicks de 2 pesos llevó a Super Platino una raza a la puta que lo parió. No puedo creer. Bueno, ojo, Ahí le toqueteó con calidad, con distancia. Lo villerió. Tal cual. ¿Qué es villerear para la gente? Bueno, villerear es hacer cosas que no debería hacer y las hace igual y pega. Eso es villerear. Villerear es. Te tira una barrida. Y como no entró, te tiro otra. No, como no. Sí, te tiro otra o te tiro un Shoryuken después de la barrida. Vale. Eso es villería. Bien villa. O te salto en la cara. No te lo esperabas, te villería y te salté en la cara. Todo el combo, todo el punish. Dice, ni en pedo, voy a estar que la raza se la lleve así nomás. Lo voy a agarrar, ojo, porque tiene B trigger, tiene toda la barra, salta otra vez. Ay, 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 campeón. Aoki, no me hace oportunidad, 19 oportunidades, yo entrenando a Mario, que es básicamente lo mismo. ¿Quién dijo eso? Relosa. Qué grande. Volvió a cambiar el estilo. Como decía Leo, mucha chica. Ah, ¿qué onda? Maxi estaba jugando con el de. Nunca más la Hayabusa, viene ahí Maxi, vos sabés, papá. No sabés. Vamos, Maxi. Bueno, 1-1, pará, aguantá. Ah,
Y no solo, está la anécdota de Game Blue River de los japoneses. En unos videos donde pusieron Hayabusa en todas las palancas de los arcades y los pojas se le pusieron de culo y exigieron que la saquen todas. ¡No, Full Punish! ¡No, no, no! ¡Quiso tirar magia! ¡No, hay que Full Punish, papá! ¡Qué magia! Está jugando, hay que romperle la cara al otro, ¿no? ¡Castigue la barrida mejor, carajo! Y ahí se lo llevaron. Ya no se entiende nada. 9-6. Rashid wins. Garraza cagó a alguien. Vamos, Garraza. Vamos, la tira así. Te tiro un sangua con restrictor octa por el Hayabusa. Ni en pedo, boludo. Dejame la Hayabusa ahí. Igual juego un Waikiko 2, me da lo mismo. Aguante la JLF, papá. Es lo mejor que hay. Sí. Solo un deforme jugaba con restrictor octagonal y era Juan, boludo. No sé por qué, porque los OS eso, que terminan el gancho en diagonal arriba, atrás, arriba, abajo, boludo. Los OS de Juan son los mejores, boludo. OS gancho, nada más. Era OS al revés, le elegía la peor opción a él. Acá lo tengo aquí. Si saltaba, le salía agarre y se me quedaba cubriendo, le salía gancho, boludo. Ah, acá mirá, ya Kevin Ramírez Prieto me está hablando. Me dice, hola, qué buen post eso con la foto de Trump. Qué tal comentario, me hizo la noche. Un saludo, por cierto, soy de Perú. Qué bueno, grande. Un saludo para vos, ya Kevin Ramírez, si estás mirando el streaming. Desde que cambié la Hayabusa, no salgo de ahí ni en pedo. Samuel, te estoy mirando, si no lo estoy mirando. Es otra cosa. Tengo muy buenos amigos en Perú, muy buenos amigos. Así que bueno, ya que estamos, aprovecho, les mando un saludo a todos, a toda la gente de Perú. Siento un ganchito. Especial a Ishikawa, a Matarazzo y a Rensoku. Grandes capos. ¡Oh! No, ¿cómo te cabió los chavales? La verdad que this is back, eh. Sí. This está tiene miedo, loco. Mirá el antiaéreo, alto antiaéreo tiro ahí. Anti-air. The anti-air from this. Uy, no. Vamos a hacer el antiaéreo, pero no, le cagó el time, le bajó el costo con la X. Activa el trigger. Y ahora se viene el mixer. Ah, alto mixer, bien, Garraza. El mixer de Garraza es un cerrito. No, es que la tirada directo con Yoriu. Directo, cerrá. Yoriu que next. Matarazzo agarró de nuevo el street. No, va a jugar al cop. ¿Va a jugar al cop? Sí. Uy, ahí viene el cop. Después se igual el street 4. Igual está medio restringido por el tema. Ahí, gancho, entras, te castigas, ¿cuánto sale la crítica? 5. 5 sí, le castigo, gris galán. ¿Qué cosa mandaste el Evil Fight? Se cubrió la barrida. Ah, pero le no sé. ¿Ahí? Le puedes hacer piña gancho, boludo, ahí. Caminas un poco piña gancho. Tomá, zapateo, ¿cómo es el Mozunco? Sí, la loca esa, boludo. Sí, la mamusca. No sé, pero es peor, boludo. La polca, no sé. No sé qué mierda, boludo. ¡Gancho! ¡Se lo lleva Des! Mirá Des como rinde, ¿eh? Mirá como rinde Des. Está tirando una magia. 9-7 achica la diferencia. Y ahora viene Des contra... para Garraza y contra Empomator. Des contra Ampere. Lo gana Des, dice PHD Meteoro ahí. Sí, Maxi entra. Que pase el otro, dice, tira sal, sí, vamos. Entra Maxi la JLF en los. Entra. De hecho, el chino Shiwa tiene el Hori, el Rap 4 con una JLF. ¿Y por qué? Porque dice que la. En chino me lo dijo, Hayabusa mi pija, me lo dijo. No sé, boludo, saco el que mejor ejecución. Saco tiene, me usa, chupa la pija. Usa Hayabusa, listo. A saco los le demás pusieron, me la soban. Le pusieron la plata. Pero. Listo. Ejecution gol, listo, ya está.
Listo. Chino y japoneses usan. No importa. JLED. El Shiba me dijo: no, muy trucha. Bueno, el chino hablando de cosas truchas es no sé, es un colmo. Pará, que yo tiene a Cuamba, loco. Un chino hablando de cosas truchas es medio raro. Tiene derecho, sabe de cosas truchas. Bueno, ¿quién viene de ellos? ¿Quién viene? Pomator. Ampamator. Es lo mismo, dame cualquier cosa, boludo. JLF, Semitsu, Payabusa, dame lo que quieras. Meteoro. Vamos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Estará pasando Tech, Meteoro? Claro, encima Meteoro está muy acostumbrado a jugar offline. Meteoro y Plastic están muy acostumbrados a jugar offline. Y allá ellos se juntan, boludo, a jugar y chao. Claro. Nada de boludez. No, cabronito lanoso, Cote, pasa que estoy acostumbrado a cualquier palanca, boludo, en los, ¿cómo se dice? En los videojuegos, boludo, no podías llevar tu, los arcades, no podías llevar tu, los ticos, tenías que adaptarte a la mierda que tenías ahí, boludo, olvidate. Entonces, jugabas con los botones de pizza, jugabas con los botones con el lingüeta, jugabas con botones agua, jugabas con palanca sin restrictor, jugabas con palanca con restrictor, que te la tenías que fumar, boludo, olvidate. Era eso, boludo. Era jugar y fumátela, y nada de que tenía los botones a tu disposición. Fumate también la disposición de los botones. Era así. Bueno, vamos, muchacho. Ahí está. Test contra. Los botones de pizza, boludo. Después estaban los botones redonditos. Si alguien alguna vez vio el original del Killer 2. Oh, esos botones duros, rojos, redondos, boludo. Qué duros que eran esos botones, boludo. Con la. Que era. Esos eran los del Killer 1. Eran cóncavos. Los del 2 eran redondos así, pero durísimos eran, boludo. Después estaban los botones, ¿cómo se dice? Los de plástico, esos tipo luminosos. Sí, los que tenía. Los que tenía Daniel, boludo. Sí, los de Daniel. Sí. Boludo. Ah, después cosa. Te ibas a Jarras, tenía máquina. Tenía la Sofé Baby y tenés agua. Era agua con el layer japonés. Claro. Exactamente. Bueno, Ampumator, que es PhD. Sí, ahí está, los botones triple pizza. Bueno, con eso jugábamos con el Chino Mario, boludo, allá en los Chinos. Los botones pizza jugábamos con el Chino Mario. Preguntar al Chino Mario si sabe de botones, boludo, igual de Bueno, ahora se puso. Homenco se puso el traje de las fuerzas especiales. Sí. Especial Tactics. Es. Un poquitito más de luz y parece Tron, boludo. ¿Sí? Mario, boludo. ¿Ves? Goes for the reason. Oh my goodness. No, tirando más. ¿Qué hace? No. Se puso a bardear. A bardear, dijo. ¿Qué combo para matarme? Yo tiro magia para el público. Esto es espectáculo, chabón. Ahora ves. Con más tranquilidad. Sí, toca tranquilo de allá que yo me como la verdad. Y vamos a decir lo mismo. No confirmó, no, sí lo confirmó, pero no.
Tess es tan impredecible que ni él sabe lo que va a hacer, ¿no? Ni él puede predecir sus propios ataques. Bueno, ahí esperando. Uy, le cortó ahí toda la mambo. La malladita, no, a tu boquita toda la noche. Ah, oh, no. Comió el Jimmy. Hacele Town en Pumator. I'm Pumator. He's in the house. No. Yeah. Te cambio el timing, chabón. No, tampoco tiene una caja gigante, no era Super Mario. No, no es la del 97 que, que tiene una caja. La de empuje era así, boludo, la caja de empuje. Llega hasta Saturno, boludo. Bien cubierto. Opa, muy bueno. Muy bueno el coso y muy bueno. Sí, muy bueno el challenge y muy bueno el block. La verdad que ahí. Oh, desapareció, está a punto de ser estuneado. Des tiene que recuperar. Recupero. Tomo 001. ¿Qué toma? Tomo. ¿A qué le da? Tomo, dejate de joder. Vamos, Des. Oh my goodness. Todavía still alive. No, le va a tirar la super. Está esperando para tirar la super. Ahora sí. Alto cocorrón. Bueno, 10. 10. Ahora estamos entrando al terreno de recta final. ¿Y ahora quién viene? Des, y ahora viene Meteoro. Veamos cómo le va a Meteoro. ¿Qué hace Plasmeaden? ¿Todo bien? Si perdía, le pegaba. Shinku Hadoken. Acá volvemos, habíamos tenido un pequeño problema. Pero bueno, ya reconectamos. Jugar Champion Edition con los botones pizza, qué lindo, boludo. Le errabas y le pegabas al borde, sí, boludo, olvidate. Tenías que jugar con la mano cerrada. Así, chiquitito. Llegó la fiesta a tu boquita. Toda la noche, todo el día. Y ahora sí, la fiesta está en la boquita de Dalsim. Sí. Porque se tomó la llamarada Mou. Y hay una fiesta en su boca y siente que están todos invitados. Por eso le hace el Pokémon. Gracias. 17, está parejo. Está para cualquiera todavía. Está para cualquiera, exactamente. Puede haber una remontada del Team PhD. Yo creo que el lag no los está ayudando mucho. Están muy acostumbrados a jugar offline. Sí, olvidate. Llega flotando como la. Sí. Round 1. Y ahora sí, el tío Meteoro. ¡Eso! Se acomodó la cosa. Meteoro ahí. Buscando el sonido. Bien, confirmando, no salió. Bien, hay problemas de ejecución, lo bajó Sofía. De mierda, mix up. Ah, la peñola. Caíste y le rebotó el culo y le rebotó, sí, tuto el rebote. Hizo el chili, no pasó nada. Se quedó quieto, tranquilo, en primero. Qué momento. Él le va a tirar, sí, tira la techa. No, eso queda funcionando mal. ¡Upa! ¡Ay! Meteoro. Meteoro está buscando el golpecito del toque, ahí está. Porque ojo,
La diferencia era, pero no tanta, porque Dalsim tiene 2 pesos de energía, y 2 compitos berreta de Naya, que iba toda la mierda. Revoleando, revoleando Frankenstein. Bien, lo roció. Dijo, acá tenés la llamarada Moe, es cool. Y ahí viene el finish. Ay, mirá como venimos rápido. Perfecto. Lo mixió. 10-8. Se empieza a acercar el PHD. Se empieza a prender la heladera. El aire acondicionado. Ahora 12. Sacamos un aire. Con el ahora 12. Sacamos un aire acondicionado en 12 cuotas sin interés. Pampit les habrá pasado. El glaciar que tuvo en el pecho el jueves pasado. Chicho Manal, no sé qué dice. Es cualquiera, pero que hijo se cualquiera. No, Auki, no necesariamente si alguien te gana online, lo más seguro es que te gana offline, no necesariamente. Exactamente. No necesariamente. De hecho, históricamente y estadísticamente se demuestra todo lo contrario. Sí. Justamente es todo lo contrario. Bueno, entonces ahora viene Meteoro. Ahora en Pomator dieron la vuelta, ahora viene contra Tadi, ¿no? Claro. ¡Oh, Mirror Match! ¿Cuál es quién? ¡El Mirror Match! Están tirando máximas. Fatalities se están tirando. Sí, obvio. No, offline y online son dos cosas distintas, Auki. Está meando a 75 años luz del tarro ahí, No tiene nada que ver. De hecho, el mejor jugador sudamericano de Street Fighter V, que hoy por hoy es Misterio, clasificó para Capcom Cup, no juega online, para que te des una idea. Lo que pasa que la diferencia entre un offline player y un online warrior se ve en niveles más altos. ¿El offline? Claro, se ve en niveles más altos. Hay cuestiones que son mucho más precisas que ustedes no las ven acá, pues no las tienen ustedes, no las tenemos nosotros, no las tiene nadie. Probablemente en toda la región nadie las tenga. Y son cuestiones muy precisas, muy mínimas que hace la diferencia offline y online. Entonces, a ese nivel estamos, yo siempre hablo de ese nivel, obviamente. Tal vez a este nivel y puede ser, qué sé yo, puede ser lo mismo. Capaz la diferencia no se hace por una cuestión de si es online o offline, sino por cuestiones que van más a errores más básicos, ¿verdad? Aunque ustedes piensen, yo no quiero ser malo, aunque ustedes piensen que son buenos, pues son capaz Super Platinum y Saraceitor, la verdad es que no lo digo de malo, lo digo realista. Confíen en mí, yo sé lo que le digo. ¿De quién es? Ya ves tanta alfombra de mierda. Ganó
ganó Meteoro ahí, pero ya nadie sabía, es como. Todo bien. Es como un. Hola Orlando, ¿cómo andás? Preparame un pernuco, ya que estamos de Córdoba. Como quiero que venga el fin de semana. Ya está, mañana nos tomamos unos pernés. Esto fue como un duelo de un mirror match de Uri, que ya empiezan a tirar espejo por todos lados y ya ninguno sabe cuál es el espejo del otro. Qué divertido ese mirror de Alcim. Sí, boludo. Eran como los mirrors de Rose en el 4, boludo. Un embole. Fire está presionando ahora. Daddy's Storm. It's getting stormy. And Texas. Final round. Texas. Fight. La pressure. La sigue con toda. Bien, full punish. Oh, bañito de mar, estuvo muy bien jugar. Va a caer en cualquier lado, perfecto. Lo tuvo donde lo quería Meteor. Bien ahí, bien leído. Vamos, perdé, carajo. Ya está, la imagen me levantó el ánimo. Esta mañana quiero tener un Fernet en la mano. Se lo va a llevar Meteoro, Está presionando, lo tiene contra la cuerda, se lo lleva Meteoro. 8-9. Meteoro se acaba de sacar la sal. La sal que le petrificaba las articulaciones. Le trababa todas las articulaciones, todo el tejido conectivo, todo cogido. Ahora está bien. Aoki pregunta qué pasa con Sanosuke. Nosotros nos preguntamos lo mismo, Aoki. No juega más. Parece que se retiró, que no juega más. UFG es la única selección que me hace creer en el deporte argentino. Qué grande la selección, loco, vamos, carajo. Vamos la selección, boludo, lo más grande que hay, chabón. Para. Dale que va. Adentro. Vos me vas a spamear a mí. La barriga. No, como que voy. Perfecto, perfecto, impecable. No. Hay algo que no salió. El tío Meteoro no es de errar. Bien ahí el tío. ¿Qué dice Santi? No sé, pero Socote está troleando. Se lleva el primer round, ¿no? El tío Meteoro se puso. Ahora sí, Se el prendió. Screamer está feliz, boludo. El Screamer está feliz. Pobre Screamer, le falla en todo. No lo puedo creer. Wow, chavón, la concha de su madre. ¿Qué pasó? No. ¿Por qué está Pampi? Ah, pará. No, tampoco. Para que ahora me van a decir no qué pasó. No sé qué pasó, boludo. Pará. Se cayó. ¿Ganamos o no el punto? ¿Quién? Y depende, ¿a quién se le cayó? Y no, que lo jueguen de nuevo, boludo. Pará.
Iba ganando cosas igual. ¿A quién se le cayó Meteoro? No, si se le cayó a... Claro, si se le cayó a Meteoro que iba ganando, ¿qué le se va a dar al otro? Es lo mismo, boludo. Claro. O lo hacemos jugar de vuelta. Hay que consultar el reglamento. Lo que sea más rápido, boludo. Dice que se le cayó a él. ¿A quién? A Manuche. ¿Ah, sí? Y se lo damos... A ver... Y listo, se lo damos a Meteoro entonces. A ver qué dice acá Pampi, Pampi Metal. Che, Leo, se le cayó a los dos, boludo, porque no estaba Meteoro, ¿ves? Se le cayó a los dos, boludo. Y que vayan de vuelta entonces. Y sí, que vayan de nuevo. Nos vemos, I hate God. Nos vemos, I hate God. Parece que se le desconectó a los dos, Rodo. Deberían volver a jugarlo, me parece. Qué cagada, Meteoro lo tenía, pero... Le iba como por un tubo. Ahí va. Ay, Alejandro, la concha de tu hermana. No, Meteoro. ¡Oh, Meteoro, please! No, shit, Meteoro. Nunca más FT15, boludo. Ahí está escribiendo. Nunca más. Ven. El primer round fue bueno, claro. Que le gane el primero. Sí. Acá me dice, ya juguemos de nuevo. Se debería dejar ganar el primer round el otro. Habría que decirle a Manuche que se deje ganar el primer round. Sí, tratá. Sí, ¿cómo hacemos? Debería. Lo hacemos 10, ya fue, sí, claro, ya ganaron, ¿no, hijo de puta? Claro. No, boludo, ya estaba 15. Andrés, 15, esa 15, mi. Hasta las 2 menos 10 o a 15. Una de las dos. Más no, ni en pedo. Dale, che, 2 minutos, boludo, para hacer una boludez. Qué difícil que es. Ya está, se la damos a plástico, boludo. A Meteoro. Al PHS se la damos. Bien, vamos. Manuche debería dejarse ganar el primer round. Que sea lo que Dios quiera, boludo, ya empezó. Let's do this. Perfect nunca. Qué porro que es. Dale, Rodo, ganale rápido, boludo. ¿Por qué? Ah, para cargar la barra. Dale, Rodo. Ya te rompé los huevos, hijo de puta, boludo. Ahora se van a poner a devolverse los centavos, boludo, dale. Bien, ahora sí, a jugar. A jugar, el chabón mezcló italiano con portugués. Gracias.
Oh, the drop! The drop! Volvió a buscar la... ahí estaba el Jimmy, amigo. Este se lo lleva claramente anoche. Esta es la oportunidad de ponerse 10-10. Vamos a un round del empate. Ay, ahí quise buscar la... Aire, aire. Sí, aire, Bison, no le ganas. Muy bueno, creo que la única que le puede hacer el aguante aire es... Coso. Bueno, claro, obviamente arriba de la piña mía, pero... Yuri, me parece, y... ¿Qué retiene la piña mía? Coso. Ah, el Fonga del Chota. Ah, Fonga del Orto. Y... Chun-Li capaz con la ley, que son muy buenos supuestos, me encanta muy zarpada, pero... No es chabón, loco, me cae bien, muy zarpada. Empezó a llegar, empezó a tirar fruta. Por aquí, por allá. Vio alfombra de tierra, mixa. Se escapa. Está a un golpe sigilijillo. Ahora están los dos. ¡Le cayó! ¡Terrible! ¡Está tallando! Mamuchator. ¡Ay! ¡Ay, no! Los clavos que cortaron estos dos, boludo. Los cables que pelaron estos dos, chabón. Mamita. Terrible. 11-9. Poné, boludo. No saca nada, ¿qué no va a sacar Bison? Te saca hasta la gana de jugar, boludo. Te saca hasta la conexión, Bison. Maldita basura, se andará lento. Todo roto el efecto. Hagámoslo. Let's do this. Alejandro. ¿Qué está diciendo? Tema de Lady Gaga. Wow. Caught in a bad romance. No sé si sea por Chile, que son copados, o por mi país, aunque sea la mayoría mongólico. ¿Quién dice? ¿Y quién va a ser, boludo? Socote. Socote, vamos. 11-9, ahora el coronel... Qué incógnita. El teniente coronel... Por los monos es patriota. ¡Fight! ¡Opa! El Sonic Boom más rápido del mundo. Bueno, Santiago, lo de ahí. Los antiaéreos de Guy para Bison son geniales, justamente el salto mega floaty de Bison permite que los antiaéreos que no salen y tienen una salida bastante chota son buenos, pero con Bison se vuelven bastante efectivos. Ahí, arriesgando todo, tuto por el tuto. Un poco de lujo, quiso agarrar, está bien que agarra el lejos Bison, pero tampoco la pavada, la empresa un poco de lujo. Claro. Sonic Cross. Oh, shit.
Uy, uy. Cada partido Blasty. Y ahí confirma y se lo lleva y let's go. Bueno. Pero me encanta cuando lo cae. Sí, lo cae ese Let's Go, es muy cachero, muy bad. Sí, fue por todo. Las cajas de este juego son Marco Vich. Y hay golpe que tiene cajas muy bizarra, boludo. ¿Cómo te desprecio ahora? Let's go! Chile Chico, tu Chile! La Chile Chico Mix Up, tu Chile! Un saludo para Chile Chico. Oh, será recordado por las viejas jugadas. Otra vez, Lucio se lleva el round. Plástico, plástico este. Final round. Manuche. Beum, Zenak Beum. Bien ahí, vos. Oh. Delante de otra, nada más porque mi abuelita también tenía Psycho Power. ¡Oh! Auto corre. Sí, fue por el Trade Trap. No compró. Ahora sí. Ahora sí. Y vamos, otra vez fue por el Trade Trap. ¡Bien! Se arriesgó, se a 200. Sí, se arriesgó, pero salió. Esperando tranquilo plástico la paciencia de la tortuga Gai. No, de Jimmy, no, de Jimmy de Gai, boludo. Se lo lleva plástico. 11-10. Esto está. Póngale un poco más de onda, un poco más de velocidad. Queda media hora de desafío. Mira, ahora ya no tiene tanta pinta de duro. Está no, duro, no, pero, está, pero está, se tomó. Está un poco más blando ahora. Se tomó un par de vasos de Jack Daniels y bajó un toquecito. Ya no está tan duro. Antes era la dureza máxima. Bueno, y ahora Plastic vendría contra Paraza. Acaba de ir Manu, tiene Garraza. Garraza. Oh, está Nico, King Blue River. ¿Qué hace Nico? ¿Todo bien? Sí, Nico, recién hizo la Chile Chico du Chile. Qué capo Chile Chico, boludo. Cómo me hizo cagar de risa ya, boludo. Es un fenómeno. Bueno, mira, estuvimos. Ahora estamos con. Paco, vení por tu lechita. mete sal, mete todo. Muy bueno, estuvimos como casi 80 viewers. Y ahora la hora que es y 61 están siguiendo, así que un aplauso para la gente, loco. Meditando las peleas, que hijo de puta. Un aplauso para la gente, amigo. Bueno, ahora sí, el coronel repuesto. Mirá cómo está el coronel. Está que no puede más. Con esta dureza tengo que pegarle a alguien porque si no, no, sí, me, no me, me pego yo mismo. Estoy al nivel de mis nudillos ahora. Me pego a mí mismo, dice. Bien, muy odioso el coronel. Coronel que es claramente republicano, contento por la victoria de Donald Trump. Ahora voy a sacar a este inmigrante árabe, terrorista, ponebomba, mataputo. Lo voy a. Lo de mataputo para Gai, que es republicano, bueno, no le cae mal, pero bueno, igual.
es que Tara lo va a sacar los tiros. Pero Sonic Boom, mira. Sonic Boom, vuelve, vuelve, vuelve Irak, Sonic Boom. Toma esto, Afganistán. Toma Constitución. Sonic Boom. Le tiró el volado. Intifada. Libertad, Constitución. Human Rights. Toma esto, toma una, toma un poco de segunda enmienda, maldito bastardo. Ahí le dio, le revolvió segunda enmienda, libertad, human rights. Peace, children, todo, todo. Do it for America, do it for your kids. Freedom. Toma, liberty. Sonic Trump. Hijo de puta, boludo. Ah, America, fuck yeah. Coming again to save the motherfucking day, America, fuck yeah. Toma, Rashido, no era clara. Ahí lo villerío, ¿ves? Ahí agarrás a villerío. Villerío. Maldito inmigrante. No, tus malditos mix-ups inmigrantes. Cómo lo inmigranteó todo, boludo. Cómo lo... Alto terrorismo le hizo, boludo. ¿Alto terrorizó? Alto avión le secuestró. Le secuestró. Le secuestró a tu avión, boludo. Pará, ¿qué hago? ¿Marito, lo mato? ¿Lo mato? ¡Pará, Jorge, pará! Viene ahí controlando con la libertad, con la constitución. El poder de Abraham Lincoln. Le va a tirar la media ahí. Plástico. ¡No! ¡Castigue para arriba! Bien, ahí somos. ¡Noni! Ya está, la Evo no la gana nunca más un extranjero, boludo. No. Desde el año que viene la gana, boludo. No entra nadie, no entra nadie. La Trump Tournament se va a llevar. Obvio. Todo. ¿Podemos? No, casi. Sonic Cross. Opa, que Sonic Cross la pelota. Tomá. Y el mix-up ahí. Ojo que garraza, ojo, eh. Ojo con garraceito. Let's go. Adentro. Chaos. Totalmente. Y acá se lo acaba de llevar 11-11. Guile wins. Sí, libertad. Freedom, hope. Soy libre como mi pelo. Freedom is the only way. Le tiró toda la freedom, toda la hope, toda la human rights, toda la democracy. Qué tipo de chabón. Vamos, la democracy, carajo. 11 a 11. Fíjate, se está 9 a 11. Oh. Sí, 9-11. Estaba 9-11. Claro, vino el coronel William F. Guile vino a arreglar el 9-11. Sí, olvídate. Tuvo la redención del 9-11 y lo convirtió en 11-11. No. Solo el coronel. Y ahora viene un duelo de amigos, de hermanos. Amp Mater against PhD Plastic. Empomator. Round 1. ¿Podrá Empomator contra su hermano? ¿Contra el hermano de la vida? ¿Su compañero de batalla? ¿Su subordinado? Era de mayor rango. Mayor Charlie. Claro. Charlie le enseñó en verdad. Charlie le enseñó la Sonic técnica. Sí. Le enseñó. Pero son como hermanos. Enfrentados. Guile está defendiendo la democracia, lo lamento, Charlie. I'm so sorry, Charlie. I'm doing this for democracy. Freedom! Ahí le tiró el Thunders of Freedom. Come from. Sí, tiene experiencia, tiene buena experiencia, muy buena experiencia con Canal. El tío Plastics, que se caga palo seguido con Guile. Pac, señor Papa y otros gatos que están por ahí en todo el mundo en Chile.
pero mayoritariamente Mike. Y le hace muy buena pelea, así que conoce el match a la perfección. Conozco el match a la perfección. Toma la Sonic Plus. Niñita. Hoy encima es 11 del 11, esta señal. ¿Es la señal del hielo? ¿Es la señal de la flecheada? Oh shit. Tac, tac, tac. Ampomator. Ampomator is incoming right now. Oh, papá. Big damage. Oh, ow. The shimmy. Bien ahí, ahora recuperando el estatus. Oh, Sonic, pero ya acá vuela todo. Sí, 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 Shive, chico. Shive, chico, Shive. La tira toda. Espectacular. Justicia, democracia, segunda enmienda, constitución, libertad. Peine. Base para aterrizar helicópteros en la cabeza, pista de aterrizaje, barco, todo. Sí, Ronald Reagan, hijo de puta, en la cabeza. Todo, tiene la tumba de Lincoln, boludo, en la cabeza, el hijo de mil puta. Y ahora se puso adelante el PhD. Y ahora viene. Vuelve Tadis. Vuelve Tadis. Vuelve Tadis furioso. ¿Salvará la situación Tadis? ¿Estás listo? Está distante ahora. Tadis, ¿estás listo? Está distorsionada la situación. Está distinto, antes estaban ganando. Sí. Ahora están perdiendo. Qué buenos chistes. Esta hora es lo mejor que pueden llegar a encontrar. Ahora, a esta hora lo mejor puede llegar a encontrar gratis, así que no me rompan las pelotas. No nos rompan los huevos. Cómo rindió esa Chile Chico Chile, al final. Y está ahí con su doble lag recargado. Jaja, ok, se cagan de risa, boludo. Si uno tiene lag los dos, boludo. No existe uno sí y otro no. Claro. Que no conecte a estas horas. Sí. Tadis recargado, dice que viene con doble lag, ¿eh?
Puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que sí. Oh, ¿qué hace con eso? Siente mixer raro. Oh, muy sólido este round Tadis. Round 2. Toleado, claro, no podía ser otro. ¿Qué haces, Toleado? ¿Cuándo te pegas una vuelta a visitar a los pibes, Toleado? Creo que el chabón no está en cerca, ni mi pedo. Está en Colombia, Toleado, en Coloma de Lodo. ¡Oh! Se lo saca de encima. Y va, ¡opa! No tocó nada, porque si no se venía tocando. Boom, atacando, buscando. Está a punto, a tela de mierda. Plastic. No. Tenías vetrigo. Ah, tenías vetrigo. Ah, let's go. Tercera, let's go. Chile, chico, tu chile, boludo. Bueno, 12-12. ¿Era en 2012 que decían que se iba a pudrir el mundo? 2012. It's go time. En fin. Pumping, claro, Pumping. Y ahora recae sobre Pumping la responsabilidad de pasar al frente. Yo creo que este punto es clave. Clave. Así te lo digo, este punto es clave. Porque si no, después viene Des. Sí. Y Des está complicado contra Tadis. Sí. Es clave. Solo voy a decir eso. Acá Pumpit va a tener que demostrar de qué está hecho. Sí. Sokoshi. En Pomator quiero ver más Taunts. Quiere ver Taunts. Claro, en Pomator era un tauntero. Tenía Taunts fácil en Pomator. Sí. Solía tauntear con facilidad. Perdón, al reloj se me pidieron profesionalismo, me limité a tirar mensajitos. Round 1. Fight. Ahí está. Era un taunt. Tenía taunt, el botón de taunt flojo. Ay, claro. Lo sé, porque sí. Tenía los 6 botones flojos, Pomator antes. Bueno, doble overhead no funcionó, funcionó el primero. Otra vez, ¿no? Low ahí, campeón. Un low, amigo. Un shimmy. Bien ahí, confirme el combo. Claro. Juego. Sube la barra. Bien, cubierto, Mirza. Fue para el rincón, alfombra de caca. Sale, perfecto. Y se lleva el primer round. Tranquilo, Pampi. Round 2. Este punto. Yo quiero show, no estoy pagando profesionalismo. No te pago por jugar bien. No te pago por conocer la frame data, maldito. Como digo, este punto es clave. Sí. Es clave, chabón. Es clave. La está buscando, la está buscando por todos lados. Bien, buen bloqueo. ¡Oh! No señor. Oh, de punish. Mix up deny. Otra vez deny. Mix up. Se va por abajo de Fire. Como niño que pasa por abajo de un puente en una plaza.
que ahí lo tiene contra el rincón. Se cubre muy bien, ¿eh? Ahí. Fundamental. No, chaval. Fuera de ahí, niño. Fuera de ahí. Le da pantalla. Está bien. Está bien. ¿Cómo le das a la pantalla? Claro. Mano? La idea es que no le dio pantalla. Claro. Le dio scroll. Está, ¿no? Pampil dice, ¿qué y lo cerró? Y se puso al frente. Fue el punto clave. Ahora viene Manu Nash wins. El PhD. Después te explico el asunto, ¿no, Maxi? No puede. ¿Se alzará con la victoria el PhD? Sí, ojalá. 13-12. Y bueno, y ahora este es el que te. El que. El punto que o te empata o te manda más al fondo o ya estás con una vuelta en la parrilla. Sí. Este es el que te da vuelta. Esta es la palada, que te hunde más o que te saca un poco. Claro. Este o se empatan y quedan los dos con los huevos en la garganta, o este ya estás una vuelta y ya te dio vuelta para que quede vuelta y vuelta y listo para... Yo digo que acá Manuche no puede estar bueno como la primera pelea que tocó. No. Cae su responsabilidad. Sí, totalmente. ¿Y ahora quién entraría? Pomeito. Claro, Pomeito. Se puso a jugar en Laza. No, en Pomeito. Pampi. Se puso a jugar al lado de la estufa. Sí. Pampi sí, le pusieron un poquito de Big Vaporub y unos ungüentos, viste, así. Para el pechito y se le calentó. Como hacía las abuelas, viste, con la plancha, calentaban una tela, algo, viste, y te lo ponían en el pecho. Bueno, ahí calentito. Falló la predicción de Santi, Pampi cagó a uno. Calentito con la pomada Taj Mahal. Vale, con bien. Esa. Ay, ay, ay. Ahora sí. Vamos a ver qué pasa, guacho. Y esto. ¿Quedará todo en manos de Pampit? ¿Será quien cierre la serie Pampit? Big Vaporú. Porque ojo que Manuche. Ojo que enfriado. Ojo que Manuche está. Está candente. Vamos a ver, Está candente. Vamos a ver si el Psycho Power hace algo. Genocide X. Agarre. Mix it. Claro. Oh. Bien. Opa. El agarre bobo es ese. El agarre bobo. Sí. No, bueno, tuvo suerte bastante, mira, Pampit. Psycho Power. Claro, ahí no tiene reversa. Y bueno, cierra el primer round. ¿Cómo zafa? ¿Cómo es la zafadator? Es una casi de cayendo de Day One, boludo. Sí. Qué horrible que somos, boludo. Posta. Round 2. Necesitamos. Gimmicks Day 1 no pueden ser. Necesitamos entrenar. Big, very, 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 very big. Big box. Very big damage. Very big, amigo. Agarra que yo se la agarre bobo. Otra vez. Bien, nice blocking. Good blocking. Blocking technique. No, confirma los combos de muchachín, ¿qué está pasando? Es el baile de los que van al tramo, pero mirá. Dale. Agarra. Ahora esto. Según mis cálculos, este round es. Así te lo digo. Oh, ouch. Está presionando Manuche, Genocide está tirando, pero sí. Está tirando que da calambre. Ahí, antiaéreo, sí, está marcando, pero manita.
ahora presión. Sabe que no tiene buen antiaéreo, Bison. Uy, se fue muy bien ahí. Buena, muy buena. Y ahí presiona, bien, se lo saca de encima Manucci. Sonic. 13-13. Y ahora viene Des. And Bison wins. Ah, bueno, ahora sí que la cosa va a estar picante, ¿eh? Ahora sí. 13-13, chabón. Y viene Des que... Vamos a ver cómo puede hacer Des, ¿eh? No le duró mucho la calefacción a Pampi. Se le cagó un caño ahí de gas. Tierra plástica, ¿no? Meteoro viene después de eso. No llega. Claro. No llega a jugar plástico. Let's do this. ¿Cuál? No llega. Goex volvió a la UFG. Sí, señor. Volvió mi hijo a UFG. Volvió Goex a la UFG. Eso significa algo. Significa que vuelve para matar. Volvió mi hijo a UFG, muy bien. ¿Dónde está mi hijo? Ven, voy. Está tomando birra, güey. Se nota que mañana no laburás, hijo de puta. Round 1. Fight. Bueno, ahora sí, vamos a ver eso. Pará, porque esto. Vamos. Viste que estoy poniendo mucho respeto. No resultó el cross attack. Sí. Estoy poniendo mucho respeto. Tomá, Shoryuken, a barrida, a ataque desmedido, otra vez la barrida. Terrible. Terrible es. Ya, sí, no tiene miedo. Mira, Shoryuken. Lo que pasa es que los punish de Bison son. Son duros, fuertes. ¿Sí? Son jodidos. No, ahí no, vas a lamentar haber no gastado la barra, ¿eh? ¡No! Shoryuken, y otra vez Shoryuken. Round 2. Muy cebado, ¿ves? Yo, sinceramente, quisiera que esto termine en 14-14. Que decidan hasta el último round, final. En el último round de la última. Bueno, evidentemente se lo va a llevar. No. Ojo. Desmidiendo. Tratando de revertir la situación. Está muy complicado. Está muy complicado. Y se lo lleva 14-13. Ustedes se dan cuenta cómo está esto. Cerrado como culo de muñeca. Tenemos, son las 2 menos 10 y tenemos 64 viewers. Sí, señor. Por algo se habrán quedado. Genocida Pechito. Ahora vamos a ver si Genocide tiene los huevos suficientes como para cerrar. Para cerrarlo. Como para cerrar la serie. O Meteoro tiene lo que hay que tener, las bolas bien grandes, los cocos como dicen allá en Chile. Sí. A ver si tiene los cocos como para salvar la situación. Esto va a estar espectacular. Es lo único que sé. Let's do this.
Pipo. Bueno, ahora sí. Esto puede ser el hype máximo o la definición. Vamos a ver qué pasa. Esto ahora está jugando el dedo, ¿sabe qué? ¿Sabe cómo van a cuidarse? ¡Oh! Está buscando, está presionando. Muy buena defensa, sólida. El mete de oro. Viene ahí, lo puede confirmar. Obviamente no le dio la distancia. La altura. Viene ahí, mete de oro. Activando el whiff. Está presionando muy fuerte. Lucho, ahí se fue para atrás y ahí se metió en el rincón solo. Se fue al meteoro, eligió y se fue para atrás. Fonda de mierda, se escapa Manuche. Ven aquí, ven a mi alfombrita. Ahí tira un ex, meteoro. Está muy parejo, para cualquiera. No, ninguno quiere regalar. Meteoro ahí metiendo el agarre. Otra vez el agarre, Meteoro. Quedan 10 segundos. Psycho Fruta. 2 segundos. 1, 0. Gana Meteoro. Cagando aceite. Cagando aceite. Ay, ay, ay. Sí, papá. Esto es una definición. Bien ahí, el agarre que quedó en el rincón. Vamos a ver, Gabe lo agarra. Seguro que hizo tirar otra vez Gabe, pero no, lo agarró. También se miran, esto ya ninguno quiere regalar un carajo acá. Ahí la presión, crash counter. Buen daño. Resetea con agarre. Agarre vos. Salto neutral. Y se lo lleva. Y ahora está a FT. Point. Manuche, o lo basta, cierra. O 14-14. Sí. O pasa la historia como quien perdió la oportunidad. Sí. Opa. ¿Y cerraría Garraza? ¿Qué pasa? ¿Depende de Garraza? ¿Dependerá de Garraza esto? ¡Oh! ¡Oh! Bien ahí, Rizel. Tiene super todavía, no la va a usar, obviamente. Solo en una situación que amerite un daño espectacular. O usará los ex. Eso lo va a definir Meteoro. Según la situación, obviamente. Otra vez el agarre Meteoro. Nadie está regalando una mierda acá. Bien ahí. Save por eso. Hombre de mierda. Bien salido Maniche. Agarre Bobo. No sé, eso es desesperación. Sí. Ah, se lo va a llevar, Se lo va a llevar. Jota. No. Lo revolea el Choto. Y se lo lleva nomás. Se lo lleva Manuche. Wow. 15-13. Cerradísimo este FT. Se lo acaba de llevar. Aplauso. Se lo acaba de llevar el equipo AB sobre el equipo PHD. Igualmente, ya saben, muchachos, la revancha está a la orden del día. Cuando quieran, Salty Thursdays estará disponible. Atendemos a los chilenos y al vendido. Y al vendido, tira en Pomator. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué hijo de puta! Ahí, bueno, esa es una sal que va a correr por otros lados, seguramente. Así que bueno, gracias a los dos equipos, obviamente, por tan buen espectáculo. Sí. Muy buen FT.
Y bueno, yo quisiera ver una revancha en algún momento. Sí. Porque la verdad que yo creo que al principio costó acomodarse con algunas cosas. Pero bueno, Manuche que dice... la revancha, sí. Obvio. sí, claro que sí. Gracias, Reloser, por la fortuna recibida. Porque a mí me gustaría ver la revancha y si gana el PHD después, el bueno. Obvio, a obvio, quién, ojalá. Quién gana posta, ¿entendés? Así que bueno, muchas gracias, muchachos. La verdad que ahora no, hoy nos tenemos que ir al toque porque sí. Se hizo recontra tarde. Bueno, Santi, nos vemos ya, me sí, imagino. Yo creo que habrá salido, Santi. Que no hace falta ni que te lo diga. No, obvio. Muchas gracias por, más que nada, los dos equipos. Muchas gracias a la gente que estuvo hasta cualquier hora, las 2 de la mañana. En Chile no sé si hay otro horario, encima por ahí, más tarde o más temprano. No, es la misma hora. Ah, mira, gracias, en serio, muchachos, por estar. Gracias sí. A los equipos. Bueno, y nos vemos mañana. Un abrazo grande a todos. Gente, y no se olviden, el 19, el bar. Vengan al bar que lo tenemos una sorpresa preparada que obviamente. Van a estar muy buenas. Van a venir a filmar el documental en el bar también, así que el que quiere salir en el documental, venga al bar que van a venir a filmar. Me olvidé decirlo eso. Tal cual. Bueno, muchachos, nos estamos viendo. Nos vemos, gente. Hasta luego. Chao, chao. Got caged. Yeah.